Hola, muy buenas, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Rubén Felgar y nos encontramos aquí en Chef24 para dar inicio a una nueva clase de ajedrez interactiva en este espacio que hemos denominado Usted juega. ¿sí? Muchos de ustedes ya me conocen, ya han eh, sido habituales de estas clases y para los que están por primera vez eh, les voy a contar un poquito cómo es el formato, pero primero, como siempre, si alguien me puede hacer el favor de darme el feedback y decirme si se escucha, si se ve bien, y ahí damos comienzo. Veo que acá ya nos están enviando saludos desde México, Cancún. El amigo Alejandro, a ver si me puede decir si se escucha todo, ¿ok? También destacar que vamos a hacer esta clase interactiva tanto en el chat de Chess 24 como en el canal de YouTube. Así que acá me está diciendo Under Control, me dice que está todo perfecto, como en la película del crimen perfecto de Alex de la Iglesia. No sé si se la acuerdan. Agus me dice todo perfecto, así que Bacán, vamos a dar inicio. Bueno, como les decía, muchos de ustedes ya han asistido a estas clases que hacemos en Chess 24 todos los lunes. Para los que estén por primera vez, contarles que la idea es: vamos a ver partidas en general clásicas de grandes maestros importantes, muchos campeones, ex campeones mundiales. Y en determinados momentos, yo les voy a preguntar para que sean ustedes quienes resuelvan qué hacer de blancas, de negras, atacar, defender, etc. La idea es que este es un espacio no solo para entretenernos viendo buen ajedrez, sino también para que ustedes puedan testear su fuerza y. Eh, si así lo desean, progresar y volverse cada vez más fuertes en nuestro amado juego ciencia, por llamarlo de alguna manera. Ahora bien, me dicen que sí, que está todo bien. Muchos saludos de varios lugares, ahora vamos a ir saludando a todos. Eh, alguien me hizo un poquito bajo, voy a intentar acercarme al micrófono entonces a ver si me escuchan mejor y hablar con más, con más énfasis. Y bueno, yendo un poco a la clase de hoy, les comento de qué se va a tratar. Como les decía antes, usualmente vemos partidas de grandes jugadores, hemos visto últimamente varias partidas de Karpov, de Petrosian, de tal, bueno, en fin, de todos los, los grandes, Kasparov, en fin, Fischer también hemos visto partidas, pero muy cada tanto, eh, en un acto de vanidad suprema muestro alguna partida mía, ¿sí? Y también es verdad que unos cuantos de ustedes me me piden cada tanto si les puedo mostrar alguna partida mía, ojalá contra jugadores fuertes, así que ya llevamos como unas 4 o 5 clases sin ver nada de mi propia cosecha. Hoy decidí mostrarles una partida que jugué hace 10 años atrás, pero se trata de una de las partidas más entretenidas y locas que me tocó disputar en, en mi carrera. Y es contra un jugador de renombre mundial, se trata de Etienne Bacrot. ¿sí? Bacrot este gran maestro francés, yo creo que todos ustedes lo conocen. Eh, como para hacer un breve resumen de la carrera de él, se trata de un jugador que en su momento, creo que es en el año 96, si mal no recuerdo, fue el gran maestro más joven de la historia del ajedrez. Con 14 años, él logró el título de gran maestro cuando en aquella época, con eso, superaba los récords de Fischer, de, de Judith Polgar, etc. Y luego tuvo una carrera ascendente que lo. Catapultó en algún momento incluso hasta el Top 10 Mundial De hecho era un jugador del cual muchos pensaban que podía llegar a, a disputar el título máximo Luego tuvo algún tipo de bajón y, y bueno, hoy en día no se encuentra en la Lid Era un jugador de cercano a los 2700, pero digamos que en su momento fue un jugador de más de 2700 Top 10 Mundial Y esta partida la disputamos, como les decía, hace 10 años en el torneo de Gibraltar Cuando él, eh, con más de 2700, se trataba del primer preclasificado del mismo torneo Así que era una partida bien importante para mí, él va de blanca, yo de negras. Eh, mientras tanto aprovecho para que vaya llegando más personas, a ver quiénes se están sumando. Sí, acá dice, alguien dice que no lo conoce, Bacrot debe ser un jugador muy joven, porque bueno, para los que somos de la generación del 80, por ahí era imposible no conocerlo. En algún momento se trató de la máxima estrella mundial y bueno, si uno lo googlea y puede seguir un poco su carrera y ver tiene muchísimas partidas formidables, sí. Eh, entonces vamos a ir un poquito a la partida. Yo voy de negras contra el primer preclasificado de este torneo de Gibraltar. Comienza con d4. Normalmente yo suelo hacer las lava con d5 es mi arma favorita. Alguna vez mostré una partida mía al respecto. Pero en aquella oportunidad, por alguna cuestión puntual, me molestaba su preparación contra las lava. La verdad es que pasado 10 años no recuerdo exactamente qué era lo que me molestaba, pero decidí irme por otro lado. O quizás también porque me gustaba lo que se producía con la India de Rey. Con una idea que yo tenía en aquel entonces, que la empleaba bastante, que es jugar la India de Rey. Sabía que él prácticamente siempre eh, jugaba la. La línea clásica con el file 2, caballo F3 en Roque. Y les comento una pequeña anécdota, ¿sí? porque yo, como les digo, usualmente el 90% de las veces juego es lava pero cada tanto hago este India de Rey, donde hago una pequeña trampita, por llamarla así. Y es que yo no soy un jugador de India de rey clásico. O sea, contra Caballo F3 no hago E5 y me meto en estas variantes tan intrincadas. Algunas veces vimos partidas de esto de Kasparov, ¿se acuerdan? Vimos Piquet Kasparov, vimos Taimanov, eh, Nagdorf. De Sur y que hemos hecho una clase al respecto de este ataque yugoslavo. De esto yo no conozco nada, o lo mínimo de lo mínimo. Jamás jugaré algo así contra un jugador de elite. Sino que contra caballo F3 en esta variante, eh, juego C5. ¿Sí? Y la idea de C5 es que muchas veces, como sucede en esta partida, en caso de que el blanco se enroque corto, luego de peón por peón, caballo por peón, ¿a qué se transpone en esta posición? Muchos de ustedes la conocerán, otros no. Pero básicamente se llega a una defensa siciliana, variante del dragón, donde las blancas jugaron el esquema Maroxi. Y esto de negras es una siciliana que sí he empleado muchísimo y tengo buena experiencia. Entonces, mi idea a partir de este Indiarrey es hacerse a jugadores que juegan la clásica principalmente y trasponer a esta siciliana. Es un truco que he empleado, por ejemplo, en, en una Olimpiada en Turín en el 2006 contra Shirov, lo he hecho contra Boloquitín, no sé, contra Domínguez, contra varios jugadores muy fuertes. Pero siempre con la idea de pasar a siciliana. El problema que tengo, de acá voy a hacer una confesión ahora que estamos en época de pandemia y no se ven tantos torneos eh, en, en la proximidad. El problema que tengo es que cada vez que juego esto tengo un terror absoluto a que alguien venga y me haga cualquier otra cosa. Por ejemplo, si me hacen el Fige 5 o cualquier, por ejemplo, la Aberbach o una Semish, cualquier otra variante, la verdad que me agarrarían. Completamente en offside. Estoy haciendo una confesión de un hueco gigante que tengo en el repertorio, pero bueno, hasta que vuelvan a haber torneos tendré tiempo para, para mejorarlo, llegado el caso. Así que debo decir que cuando jugaba esto y él me hizo el file 2 en vez de caballo F3, acá hice en Roque y yo ya estaba aterrado de que me hagan el g 5. Por supuesto que conozco un poco la teoría, pero no lo suficiente para enfrentar a un tipo, a un top 10 mundial. Pero una cosa que he aprendido de mi experiencia es que los jugadores muy fuertes confían mucho en su propio repertorio y no especulan tanto con respecto al repertorio del rival. ¿Qué quiero decir? Si Bakrut está preparado para jugar esta variante, no sé, contra Nakamura, contra cárcel o contra quien sea, no va a tener ningún miedo en jugármela a mí. Por lo tanto, es muy difícil esto, es muy difícil que, que, que un jugador tan de élite se desvíe de su repertorio en pos de evitar alguna preparación. O de intentar sorprender a su rival, al menos que no lo tengan, que lo tengan superplanificado antemano, ¿sí? Eso es algo que me enseñó Paco Vallejo. Una vez que iba a jugar contra Carjaquín hace mil años atrás, en el, 2000, en el 2006 en un torneo en México, yo tenía miedo al estar haciendo una preparación, y tenía miedo que él se desviara y él me dijo: es imposible que se desvíe de su repertorio principal. El tipo, está todo el día estudiando eso y te lo va a jugar sí o sí. Y por supuesto que Paco tenía razón. Así que me metí en esto, por suerte mi rival me permite hacer mi truquito con C5, que desde ya es una variante principal. Acá en vez de enroque también se puede hacer D5, que luego de E6 transpondría a una Benoni, sea ¿sí? una Indo-Benoni. Esto es algo que ya tenía más estudiado y tenía más experiencia, lo había jugado en, una, en alguna Copa del Mundo contra, contra el holandés Van Belly, así que no me molestaba tanto. Pero me imaginaba que él se iba a enrocar y vamos a transponer a este Maroxy, que tiene una particularidad, y es que, bueno, ahora eso cambió un poquito, pero por lo menos cuando yo jugaba mucho el Maroxi en la primera del. a partir del año 2000, hasta el 2010, hasta esa época, era una apertura que estaba, una defensa que estaba algo catalogada como, como bastante inferior para el negro. Todavía sigue estando catalogada como un poco inferior, pero en aquella época tenía peor reputación que la que tiene incluso hoy en día. O parecida. Lo cierto es que lo que descubrí es que muchos jugadores de los más fuertes del mundo. Eh, no estaban acostumbrados a que se las empleen, ¿sí? Porque básicamente siempre juegan entre ellos y juegan aperturas muy principales. Entonces, en, por ejemplo, tuve la oportunidad de jugar esta defensa, no sé, contra Shirov, contra Polgar, contra jugadores bien principales, como les decía, y lo que he notado es que su preparación era mucho más baja que la que tenían contra otras aperturas principales. Y por eso es que sentía que de esa manera compensaba un poco eh, las deficiencias de la defensa con eh, tener a, al rival no tan tan preparado. En todo caso, aquí va Crota a hacer una de las jugadas principales en esta posición. Una es Alfile 3 como muchos de ustedes sabrán, y la otra es caballo c2. Esta jugada es bien molesta porque la idea es que el blanco tiene cierta ventaja de espacio que le da a su estructura maroxy, que se, me refiero al peón en e4 y en c4, y cuando tenemos ventaja de espacio es bien sabido que nos conviene conservar piezas, salvando con desventaja, por supuesto, le conviene cambiar piezas para aliviar su situación. Entonces el mejor caballo C2. Yo esto tenía cierta experiencia porque también lo había jugado contra Short algunos años atrás. Y ahora, como para al igual que hacemos en todas las clases en las aperturas, hago algunas preguntas para que entremos en calor, vayamos prendiendo motores. ¿Qué jugarían de negras en esta posición? Pues nuestro Real no juega caballo C2 y tenemos esta posición un tanto restringida. Es importante maniobrar y desarrollar las piezas de la forma más correcta para que nuestra posición no se vuelva eh, un asunto muy serio. ¿no? Así que ya me pueden dirigir en los distintos chats qué jugarían aquí de negras. Aquí, miren, me estoy viendo que Alejandro Olivares me pregunta si juega en Cuernavaca. Justo el torneo que hacía mención. Esa partida que hacía mención contra Carjaquín, ese consejo de Paco Vallejo, sucedió exactamente en Cuernavaca en el año 2006. Un torneazo que se hizo ahí. Éramos 10 grandes maestros. Estaban Akamura, Ponomarioff, Domínguez, Bruzón, Carjaquín, en fin. Eh, Paco Vallejo que terminó ganando el torneo, compartido, no sé con Carjaquín o quién. Un torneazo que tuve la suerte de que me invitaran en Cuernavaca. A ver, ¿qué hacemos aquí? Veo distintas jugadas. Acá estoy viendo, algunos proponen A6, Dama A5, otros proponen la, simplemente desarrollar con el fil de 7. A varios les gusta Dama B6. ¿Sí? El problema de Dama B6 es que quizás no te puedo jugar el fil de 3 directo porque está el peón, pero si tengo una jugada sólida como torre B1, luego la Dama te la voy a expulsar con ganancia de tiempo y la torre en B1 no está mal ubicada. Así que sería una especie de, de potencial pérdida de tiempo. Veamos aquí en Chess 24 en la página. ¿Qué me proponen? Aquí Benja GP me dice alfil E6 o A6. Eh, Nico me pregunta si se puede jugar E6 para D5 y romper el Maroxy. Lo que pasa es que si haces E6 para D5, el peón de D6 queda débil de forma muy inmediata y quizás nos lo empiezan a atacar. Con alfil F4 y luego con dama de 2, torre de 1, y nos va a costar mucho hacer de 5 porque por ahora está controlada la ruptura. Y el peón de D6 con el alfil en G7 no son a veces tan tan compatibles. ¿sí? El peón de e 6 es más cuando el alfil está en E7 y puede proteger el peón retrasado en D. Justamente eh, el maroxy es tan popular porque una de las cosas que tiene es que el peón de C4 junto con el D4. Eh, restringe mucho al negro la posibilidad de jugar D5, este movimiento liberador de la defensa siciliana. Yo he jugado esta defensa por 20 años y contra el Marruecos creo que nunca logré hacer D5. Así que en mi experiencia personal diría que es muy difícil hacer ese movimiento y esa es la virtud del esquema blanco. ¿Qué más? La dama en B6 también, alguien dice que es mala, eh, acá Román de Luca, claro, ahí expliqué por qué era mala antes. Luego Marco propone b6 al fil b7. Eh, ok, el esquema de b6 y el fil b7 es una posibilidad. Lo que no me gusta tanto de eso es que incluso después que pongamos, supongamos que mi rival juega f3. Cuando pongamos el fil en b7, de todos modos el peón de e4 está muy sólido defendido por el de f 3 Así que el fil de b7 estaría golpeando contra un muro. Y una vez que hacemos B6 también empezamos a debilitar ciertas casillas blancas que el día de mañana son complicadas. Supongamos que muchas veces cuando hacemos B6 el problema es el siguiente. Nos juegan un caballo de 5 a futuro. Estoy intentando explicar algo a mediano o largo plazo. Y si comemos nos comen aquí. Y la diferencia es que una vez que saquemos el caballo esta casilla de C6 es débil. Y puede eventualmente ser aprovechada por piezas blancas. ¿Sí? Entonces generalmente la gran... Dificultad de hacer B6 en estas posiciones es que luego cuando nos hagan un caballo de 5 nos cuesta mucho más comer que si tuviéramos el peón de B7. Cada vez que avanzamos un peón, ustedes saben bien que los peones bacán avanzarlos, pero también generan debilidades. Así que hay que hacerlo con mucha precaución. Alfile 6, Torre B8. Algunos dijeron las jugadas, pero en general eh, les hice una pregunta difícil para quienes no conocen especialmente bien estos esquemas. Imagino que muchos viendo. Aquí tenemos en Chess 24 al gran Eduardo Iturrizaba jugando un montón de charcheros, un montón de clases. Él es hoy en día uno de los grandes expertos mundiales de, de, esta, de este dragón acelerado. Así que muchos conocerán la maniobra que viene a continuación de las partidas de él. Por ejemplo, acá veo que Iván Driz acierta la jugada y otros también la dijeron antes. Pero bueno, eh, mis más sinceras felicitaciones para los que encuentran la maniobra correcta, que se trata de una jugada muy fina y es caballo de 7, ¿sí? En mi caso no tenía ningún mérito porque esta jugada simplemente me la habían enseñado, o sea, bueno, tenía el mérito de, de, de haberla estudiado nomás, pero digo, no el mérito de haberla encontrado en el tablero, como quizás lo hicieron algunos de ustedes. La idea del caballo de 7, ¿cuál es? Despejamos el alfil ¿sí? En esta gran diagonal, y el caballo va a maniobrar a C5 que es una de las ideas típicas en estos esquemas del Si El caballo en C5 puede ser muy efectivo para atacar el centro blanco, y en, desde C5 también tiene otras casillas donde puede ir como E6 y luego a D4. En fin, es una maniobra muy buena y la hacemos de forma inmediata por una sutileza. Supongamos esto. Supongamos que hacemos primero a 6, como sugirieron algunos de ustedes. Mi rival juega alfil de 3 y ahora quiero hacer la maniobra caballo de 7. Él puede hacer dama de 2, conectar las torres. Conectar la dama con su alfil y defender el caballo. Y su posición tiene una total armonía. Las flancas están un poco mejor, tampoco están ganadas, pero realmente están mejor. En cambio, si hacemos caballo de 7 directo, tenemos una amenaza posicional súper interesante. Y es que en caso de que mi rival juegue alfil E3, existe una idea que es desprendernos del alfil en C3 y doblarle estos peones. Y eso, luego jugamos caballo C5 atacando este peón y contra F3 el truco es que rápidamente podemos ir con nuestras piezas, alfil E6, a atacar estos puntos, estos dos puntos, el peón de C3 y C4. Entonces, haber entregado nuestro fil de casillas negras se ve completamente compensado por eh, haber destrozado esta estructura de peones de nuestro rival. La práctica muestra que este tipo de posiciones son bien decentes para las negras, ¿sí? Por lo tanto, contra caballo de 7, Bacrot, por supuesto un jugador de, de la élite mundial, conoce el movimiento correcto y hace alfil de 2. Un desarrollo un poco más humilde, pero la idea es defenderse contra el fil por caballo y poder hacer el fil por el fil. Y acá, eh, bueno, me toca jugar. Una jugada muy normal sería caballos de 5, pero en aquel entonces me acuerdo que a mí me molestaba, si bien había empleado este movimiento en el pasado, me molesta un poco un gambito, que empieza con B4. Y la idea de B4 es que aparentemente, no, no aparentemente, de hecho, concretamente las negras podrían ganar el peón del centro del tablero, pero luego de Alfil B2, a pesar de tener un peón de más, esta diagonal se vuelve muy sensible. El caballo en E4 está siendo una debilidad táctica en muchos casos, se podría amenazar un B5 y un Dama de 4, cosas de ese estilo. Y la práctica muestra que las blancas, si bien la posición es compleja, las blancas tienen buena compensación. Y a nivel práctico me parece una posición difícil de jugar con, con piezas negras. Entonces contra el de 2, en vez de hacer caballo C5 directo, a otra jugada temática. Que es el movimiento del peón a A5. La idea de A5 es controlar B4 y poder jugar el caballo a C5 sin que mi rival me expulse con su avance de peón. Todo eso es clásico. Y ahora, eh, Bacrota hace una jugada que a mí me pareció un poco curiosa. La teoría de acá marcaba caballo A3 como principal. Esta jugada, que parece que un caballo en la banda nunca es muy buena idea, tiene en el fondo la intención de llevar el caballo a B5, que es una casilla que se debilitó con A5, entonces explotar esa debilidad inmediatamente y colocar un caballo muy bien en este punto. Y de esto se han jugado muchísimas partidas. Yo mismo había empleado esta misma poción algunos años atrás en, en partidas de torneo de negras. Es una posición súper complicada. Pero cuando preparaba esta partida, me acuerdo que vi que eh, Bacrot en una ocasión había hecho Rey H1 y prácticamente no tenía muchas partidas más contra el Maroxi. ¿Sí? Quizás porque él era jugador mucho más de peón dama y en el Maroxis llegan mucho más los jugadores que hacen peón rey. Los de peón dama solo llegan por órdenes más extraños como el que yo hice. Entonces, mi rival no tenía tanta, tanta experiencia en esta defensa, y he de hecho este Re H1 que me parecía curioso, y por eso fue que decidí entrar por acá en la apertura para ver qué pasaba. Re H1, obviamente, tiene la idea de mover el peón F y que el rey no esté en la misma diagonal eh, abierta donde podría ir una dama en B6, por ejemplo. Pero a su vez luego de h 1 caballo c5, f3, ¿qué jugarían aquí de negras como para seguir entrando en calor? Esta posición a mí en la preparación no me molestaba especialmente. Algunos están elogiando el póster de Rocky Balboa. <laughs> Muchas gracias. Veo que mucha gente se, se viene sumando a las clases, así que bienvenido a todos los que van llegando. Acá Puzzle me preguntaba antes si contra caballo de 7 H4 no era un problema. H4 es más bien un problema cuando el blanco se enroca, se enroca largo. Con el enroque corto todavía no me van armas. De hecho contra H4 si lo deseara podría volver con el caballo F6 y el peón de H4 parece una debilidad más que otra cosa. Pero ¿qué hacemos aquí? Algunos dicen E6, F5 super violentos. Otros dicen el fil de 7 sólida. Otros preguntan para qué niveles las clases. Bueno, la verdad es que vamos a hacer, intentamos hacer las clases que sea para un nivel bien amplio. Por momentos voy a hacer preguntas súper difíciles y por momentos voy a intentar dar explicaciones y preguntas más sencillas. Así todos nos podemos llevar eh, nuestras propias lecciones. ¿sí? Aquí proponen también caballo 6, e 6. En estas posiciones yo tengo una política y es que si mi rival me lo permite, yo juego A4. Aprovecho que tengo el peón de A5 para jugar A4 y ganar más espacio en el flanco de dama. ¿Sí? Me parece que es una buena idea porque luego también liberamos la casilla A5 que en muchos casos puede ser explotado por, por, la, por la dama negra. Normalmente en muchas ocasiones lo que suelen hacer las blancas es algo así como, por decir algo, jugar primero B3 o no sé, nos hacen torre B1. Voy a mostrar alguna variante, caballo 5. Perdón, la voy a mostrar un poco mejor supongamos que juegan un b3 y contra esta jugada hacen f3 y la idea con el b3 es que ya el a4 es más difícil de hacer porque nos juegan b4 ya no hay ningún tipo de peón al paso entonces por eso es cuando hacemos a5 nos hacen algo como rh 1 y nos permiten hacer a4 tiene sentido porque ahora ya no nos ganamos espacio y no tiene ese b4 por peón por peón en b3 al paso así que un poco esas eran mis intenciones mi rival juega la torre a c1 todo esto venía siendo la partida que él ya había disputado unos años atrás. Yo juego al Fila 6. Tengan paciencia porque la partida se va a volver completamente salvaje dentro de unas jugadas. Esta es solo la introducción, créanme. Y aquí, eh, bueno, aquí es donde yo tenía que preparar una novedad teórica para, para aquella partida. Y se trata de Dama B6. Esta era la jugada que yo había preparado, en una preparación bastante extensa, porque ya vamos por la jugada número 14, pero bueno, me había basado en el antecedente que había hecho mi rival. Y me pareció un buen movimiento eh, presionando directamente en B2. En el antecedente que le había disputado, le habían hecho caballo D4, que es una jugada tentadora saltar con el caballo al centro del tablero. Pero curiosamente, luego al file 3, el blanco cuestiona a ese caballo de D4. Y cuando las negras comen, las blancas comen de dama. Y la posición, a pesar de que el blanco tiene pareja de alfiles, eh, es un poco ventajosa para. Las negras tienen pareja de alfiles, perdón. Es un poco ventajosa para el blanco que puede jugar la torre de 1 un caballo en b5, el otro puede ir a d5. Las blancas tienen ventaja de espacio y tienen bastante control de la posición. Es un poco mejor. Yo prefería jugar más agudo con dama b6. Y mi rival defiende el peón de b2 haciendo eh, torre b1. Creo que mi intención en aquel entonces era que si me jugaba caballo b5, mi idea era venir con caballo de 4 e intentar. Empezar a cambiarle todas las piezas posibles, eh, lo cual habíamos hablado que con desventaja de espacio tiene sentido. Pero mi rival juega Torre B1 y ahora díganme ustedes, ¿qué harían de negras en esta posición? Mientras piensan que harían de negras, les voy a contar, ahora que ya somos unos cuantos que llegaron, les voy a contar algo bastante entretenido de esta partida y es que en aquel torneo yo en algún momento alguna. En alguna clase anterior que hicimos les comenté que, que tuve la oportunidad de conocer a, a Boris Spassky, no solo eso, sino de entrenar un poco, de ir a su casa y compartir algunos torneos. Y bueno, en aquella época, en el 2010, en este torneo, eh, tuve la oportunidad de varias partidas preparadas con Spassky, que él estaba de invitado en Gibraltar. estaba no, Obviamente ya no estaba jugando, pero estaba eh, como invitado. Y en varias partidas me, me ayudó en la preparación. Una de las cuales fue esta misma, ya que, bueno aproveché este, este vínculo que tenía con él para que me ayudara a jugar contra el número uno del torneo va de negras una partida importante y acuerdo, me acuerdo estar la noche anterior a la partida en la habitación de él preparando y en algún momento él bueno, como saben Spassky eh, emigró a, a Francia y va crote francés así que lo conocía desde muy pequeño y él comentándome sobre el juego de mi rival eh, me hizo un comentario que me llamó mucho la atención, porque yo estaba intentando preparar las aperturas y en principio estaba buscando todos esquemas super sólidos, porque bueno, jugaba contra un jugador en principio mucho mejor que yo, etcétera, etcétera. Quería jugar algo sólido. Pero Spassky me, me contó lo siguiente, me dijo que Bakrut en el fondo era un jugador muy fuerte en su opinión, de su generación quizás era el más talentoso de todos, un jugador, como les digo, que ha sido candidato a, a, a luchar por el título mundial. Pero me decía que el único problema que, que veía en, en Bakroth es que era un jugador que era extremadamente profesional y que en algún punto como que ya estaba demasiado preocupado por, por cuestiones demasiado profesionales de los torneos, las condiciones, etcétera, etcétera, y había perdido un poco eh, la, la pasión por el juego. Y también me decía que en el fondo, y acá viene un momento que a mí me llamó mucho la atención, y me decía que en el fondo Bacrot, escuchen esto, pero espero que no lo escuche porque se puede ofender, me decía, que en el fondo era como un niño, como que era un jugador que era un poco asustadizo, como que era un niño asustado, lo llamaba él. Y a lo que se refería era que generalmente cuando un jugador mostraba las intenciones de atacarlo, era algo que no, no le sentaba tan bien. Entonces eso me cambió todo el panorama de cómo iba a ser esta partida. Básicamente. Me dio a entender, claro, que si yo le jugaba con todo el respeto que él en principio obviamente merecía y merece, y le jugaba súper sólido, él se iba a sentir cómodo en esa situación y me iba a intentar ir superando lentamente, de forma posicional, etc. Y como era muy fuerte y de blancas presionaba mucho, iba a tener una partida demasiado difícil. Pero si yo de entrada le mostraba intenciones agresivas, le mostraba que no solo estaba jugando como para buscarle un empate, sino que no tenía ningún tipo de inconveniente en intentar ganarle. Y le mostraba un poco los colmillos de entrada, a él no le iba a sentar tan bien ese estilo de juego, le iba a incomodar. Así que mi enfoque era, si tenía la oportunidad, ir bien para adelante en la partida. Por lo tanto, me extendí un poco como siempre con esta historia, pero es como para explicarles bien cuál era mi estado de ánimo antes de la partida y cuál era mi, mi, mi enfoque para, para disputar lo mismo. Y esto que les cuento, y con esto... Les, les voy a terminar y los dejo, bueno, espero que ustedes sigan pensando mientras yo hablo. Esto que les cuento es muy importante. Muy a menudo sucede que cuando jugamos contra jugadores más fuertes que nosotros, jugamos con cierto temor, obviamente, y le jugamos con un exceso de respeto. Pero ese exceso de respeto es algo bueno para el rival. Porque se sienten cómodos cuando, ese, cuando este jugador, que incluso es mejor que nosotros, y sienten que nosotros ni siquiera estamos, tenemos la ilusión de ganarles, como que el tipo se siente súper seguro y va a poder expresar todo su buen ajedrez libremente. Pero a mí me ha pasado, como gran maestro, cuando juego en unas primeras rondas o me toca contra un jugador de mucho menos celo que yo, eh, y de pronto el tipo me muestra que no tiene ningún tipo de respeto por mi título ni nada, sino que me sale bien para adelante atacar, digo, ojo. Este tipo, me, si me descuido, me va a dar mate. Y eso ya me pone en una situación más tensa y la partida me resulta mucho más difícil contra un tipo que va y me intenta cambiar todas las piezas. Por lo tanto, cuando yo he tenido oportunidad de jugar contra jugadores más fuertes, de, de mucho más celo que yo, eh, siempre he intentado tomar un enfoque un poco más agresivo. ¿sí? Porque entiendo que esa es la manera de incomodar realmente al rival y creo que es un consejo que, que, que vale la pena tener en cuenta para, para sus propias partidas. Dicho todo esto... Eh, acá Ches Masi me dice metele un F5. A ver, ¿quién más? Dice, ¿qué más me están sugiriendo? Perdón por lo extenso de la anécdota. Algunos dicen caballo e 5 otros torre F de 8, eh, mucho caballo 5, la treya, un clásico de las clases, me dice F5 fijo para que tome. Bueno, muy bien, a ver. Hmm. Acá, Jus me dice que juega mejor a los 10 años que Kasparov a los 13, decían de Bacrot los franceses. Puede ser. Bacrot era extremadamente fuerte. Fue el gran maestro más joven de la historia y de verdad que a finales de los 90 muchos pensaban que iba a ser el próximo campeón mundial y no sin argumentos. Eh, pero veo que después de todo el discurso que les dije, la, la hinchada, ¿sí? el chat se inclina fuertemente por F5. Muy bien, hay que jugar en ese estilo, siguiendo el consejo de Spassky de intentar ponerle miedo. Después de todo, la idea mía era jugar primero Dama B6, provocar la torre en B1, y ahora jugar F5 inmediatamente, aprovechando el hecho que si me llegan a comer en F5, el alfil viene ganando tiempo sobre la torre, y acá se produce un cortocircuito en la posición blanca, ¿no? Porque si la torre se mueve, me puedo comer el peón de B2, con, con valentía, pero bueno, yo creo que, no sé, quizás me atrapan la Dama, pero yo me lo como. Porque el alfil de F5 está protegiendo bastante bien a mi dama y ya estoy amenazando el caballo. En todo caso, mi rival juega un poco más precavido y contra F5 hace alfil E3. Y ahora eh, me molestaba la clavada y acabo una jugada que debo decir que es imprecisa. F4 me parecía muy interesante, aunque sinceramente me costaba mucho evaluar la posición después de alfil F2. Incluso contemplaba ideas de romper la estructura de peones. Pero también me molestaba un poco que esta dama la torre se activara tan rápido sobre mi dama. Otra opción contra el fil E3 era peón por peón. En aquel caso me molestaba que me comieran con caballo. ¿sí? Y aprovechando la clavada del alfil. Aunque también alfil F5 clavando ese caballo con la torre probablemente estará la mejor opción para mí de negras. Pero en cambio hago una jugada que es un tanto desacertada. No es muy mala, pero tampoco es buena. Y es dama A5 desclavando el caballo pero al mismo tiempo le quito la presión sobre b2 y mi rival lo aprovecha inmediatamente con peón por peón alfil por torre c1 si ¿Sí? ya no está amenazado el peón de b2 puede sacar la torre y ahora bueno hay jugadas como caballo 5 torre f7 sólida pero yo sigo en espíritu agresivo con caballo b4 que también debo decir que se trata de otra jugada imprecisa de parte mía pero gracias a estas impresiones que estamos viendo, la partida va a tomar un curso muy divertido. Porque ahora Bacrot juega muy fuerte caballo de 5, una jugada bien centralizada, eso está muy bien. Eh, básicamente amenaza el peón de 7, me fuerza un poquito, también me puede amenazar una jugada como el fil de 2 clavando el caballo B4, así que me fuerza a comer caballo por peón por. Y la pregunta es ahora qué jugamos de negras. ¿Sí? En esta posición. Caballo de 5 fue una jugada bien, bien incisiva de parte del blanco. Ahora sí, la partida empieza a volverse mucho más tensa y son ustedes los que tienen que encontrar las mejores oportunidades o por lo menos las más interesantes. Aquí algunas preguntas. Eh. Pepe tiene razón, Facundo resuelve los problemas como les gusta el Facundo a Pepe. Eh, ¿Qué lo tenía eh, yo en esa época en el 2010? Bueno, una época que no estaba con mi mayor, lo tendría algo así como no sé, 2500 entre 2570 y 2590. En alguna época tuve más de 2600, pero eso había sido antes. Y alguien me pregunta en qué idioma hablaba con Spassky. Bueno, hablaba en, en inglés, en un inglés bien precario mío. Aunque él entiende español, pero decía algunas palabras en español, pero nos comunicábamos en, en inglés. Eh, en el idioma universal del ajedrez, ¿no? Igual, la verdad que para analizar ajedrez tampoco hay que tener eh, un gran conocimiento. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué más están diciendo por aquí? Muchos están diciendo el fil por B2. que Se quieren comer ese ese peón, pero por ejemplo Luis Gabriel dice que alfil por B2 no por caballo C4 con un ataque doble con la dama A5 y el alfil de B2 ¿qué les parece a ustedes? ¿alfil por B2 les molesta eh, ese ataque doble? muchos están diciendo alfil por B2 mala por caballo C4 a ver, a ver en chess24 todos preguntan ¿qué pasa? claro, comer en B2 es tentado porque amenazo a la torre de C1 y el caballo de A3, pero ahí obviamente estoy jugando contra un jugador de elite eh, si afil por b 2 alguna intención tendrá entonces la pregunta es qué pasa a caballos b4 en ese caso otros están proponiendo jugadas sólidas como torre a c8 y también la tredia acá me dice me gusta b5 para hacerla divertida torre b8 le parece lenta qué les parece ese b5 muy interesante también no supongo que b5 tiene la idea de evitar el caballo c4 que está viniendo y B5 es una jugada que pensé mucho en la partida. Eh, la verdad es que no la hice. Pero claro, la intención es que en caso de alfil por B5, ahora sí, por ejemplo, se podría jugar alfil por B2. Porque el caballo C4 que nos viene molestando ya no funciona por dama por B5. Y también me imagino que si caballo por B5, eh, puede venir nuevamente una jugada como alfil por B2. La torre, fíjense que tiene pocas casillas. El tema de AB5 me molestaba más bien al fil de 2, que me amenazaran la dama. Y si avanzo con B4, el caballo gana esta casilla muy grande en C4 y me es difícil defender el peón de, de B4. Y si en vez de eso retrocedo dama B6, ahora incluso al fil C3 sería una jugada muy interesante para mi rival. Cambiándome ese fil y mi rey estaría un poco debilitado. Acá las blancas... O sea, esto sería jugable para las negras, pero evalúen la partida que sería. Esto sería sufrir. ¿sí? Una posición donde me voy a quedar un poco sin contrajuego. Mi rival, mi rey más debilitado, algunas debilidades estáticas en mi posición. Creo que Bacrot la pasaría muy bien en ese caso. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer? Momento crítico de la partida, ¿no? Está viniendo un caballo C4. Las cosas, mis últimas jugadas no fueron muy finas. Yo lo sabía en la partida. Me di cuenta que mis últimas jugadas Dama 5 y Caballo B4 no habían sido quizás las más precisas. ¿sí? Enfrente tenía el número 1 del torneo de Gibraltar. Así que eh, Que siempre merece respeto. Pero a su vez, como les comenté antes, siguiendo los consejos de Spassky, quería. No, estaba bien. Eh, Empoderado para la partida, me sentía, me sentía confiado en mis, en mis propias capacidades. Y eso es muy importante cuando uno va a jugar contra un jugador, o sea, no se trata de perder la cabeza, si yo estoy jugando contra un tipo de elite, yo sé que se trata de un jugador mejor que yo, eso no, no, no tengo ninguna duda, pero así todo es importante llegar a las partidas bien empoderados, con confianza, después de todo, eh, si uno juega bien ajedrez y hace buenos movimientos, buenas ideas, calcula bien. Eh, por más que enfrente esté Kasparov eh, uno debería irle bien nomás si sí, tampoco tampoco hay nada que mucho que puedan hacer si uno hace las jugadas correctas en este caso mis jugadas no habían sido las más correctas pero la posición sigue siendo bien interesante a ver. están proponiendo dama b4 para amenazar b2 por ejemplo si dama b4 el tema es que el caballo viene a c4 y la dama puede quedar... Es interesante, dama B4. Es una jugada interesante. Pero la dama puede quedar un poco comprometida, ¿no? Luego de caballo C4, hay un alfil de 2 dando vueltas que puede ser mortal. Imagínense esta variante. Alfil por peón. Eh, aquí, alfil de 2 sería muy fuerte. Porque la dama solo tiene B5 para defender el alfil. Imaginemos... Este caballo por peón, la dama solo tiene, no tiene tantas casillas. Supongamos que viene aquí. Ahora nos hacen el ataque doble de vuelta, volvemos y cuando nos queremos dar cuenta, la historia termina con una pieza de menos para el negro. Así que vemos que la posición está lleno de táctica y trucos. Hay que irse, es un campo minado, hay que ir con cuidado. ¿Qué jugamos aquí? Estoy dejando unos minutos porque es una de las posiciones más importantes de la partida. Algunos dicen. Eh, Elcio, Javier, dicen Torre C8, jugar Sólido, dama C7. Bueno. A ver. Muchos proponen dama B4, que acabo de decir Caballo C2. Y acá Chesmassi, en un acto de locura, está proponiendo. Un sacrificio de dama con el fil por B2 y comer la torre y comer todo lo que venga enfrente. Les cuento un poco lo que a mí me pasó en la partida. Yo estaba jugando y realmente en este momento no me gustaba tanto lo que estaba pasando. Como les decía antes, me doy cuenta que hice un par de jugadas malas y mi rival está tomando la iniciativa. Para colmo es un tipo muy fuerte. Eh, y mi sensación es que si le empezaba a jugar muy sólido, Torre C8, y empezaba a jugarle una posición eh, estratégicamente inferior. Tenía la sensación de que iba a ser una partida muy cómoda para Bacrot y lo más probable iba a ser que me vaya, eh, por ejemplo, supongamos Dama K que me cambien los alfiles para debilitar mi rey, por decir una variante. Creo que en esta posición, eh, de alguna manera, después el caballo puede venir, no sé si un B5, caballo de 3 de pronto. Creo que a mi rival eh, no le iba a costar tanto ir, superándome, ir superando mi juego metódicamente, ¿no? Entonces se me ocurrió una idea media loca que algunos sugirieron por ahí y es qué pasa si hago un sacrificio y si el fil por peón cuando mi rival juega a caballo c4 así fue la partida les debo confesar qué podemos hacer de negras me amenazan la dama y me amenazan el fil algunos ya lo comentaron para los que no les doy un minuto para pensar Acá Checa Mix pregunta, amigos, mientras ustedes piensan en el ajedrez, ¿uno lo puede aprender a los 29 años o debo buscar otro deporte? Eh, mira, depende de qué otro deporte busque. Yo te recomiendo el ajedrez, se puede aprender a toda edad. Y por ejemplo, yo hace poco quise aprender boxeo a los 30 y algo de años y te aseguro que puede ser mucho más doloroso que aprender el ajedrez. Así que todo es cuestión de, de perspectiva, ¿sí? El ajedrez se puede jugar a todas las edades y si es para entretenernos, claro, si aprendes a los 29 años, eh, probablemente no vayas a ser campeón del mundo, pero eh, te aseguro que el ajedrez te puede dar muchísimos momentos extremadamente entretenidos y muy placenteros. Así que adelante nomás, te incentivo a que lo hagas, por lo menos desde mi perspectiva. Entonces, acá que me están diciendo, ya todo el mundo sacrifica a la dama, total, es mi dama y no las de ustedes. ¿Sí? viajamos hasta Gibraltar un viaje larguísimo para jugar y para ¿qué vamos a hacer? ¿entregamos la dama? bueno efectivamente como se imaginan mi idea contra alf alfil por 2 caballo c4 no es hacer dama b4 esto justamente sería la variante transpondría lo que acabamos de ver con alf alfil de 2 y esta variante caballo por d6 nos ganan una pieza sino que mis intenciones cuando hice alf alfil por b2 lógicamente caballo c4 la vi pero era la de sacrificar la dama. Luego de alfil por torre, caballo por dama tiene que comer, si no la dama se retira. Y alfil por alfil, esta poción me parecía muy entretenida. Tengo un alfil, una torre y un peón a cambio de la dama. Eso es un material bastante decente. Aunque, por supuesto, aquí mi rival juega caballo C4, amenazando... El alfil amenazando el alfil. ¿Qué hacemos de negras? ¿Dónde vamos con ese alfil? Esta posición me parecía demasiado entretenida como para no jugarla. De hecho, les voy a ser muy sinceros. Yo pensé habré pensado como media hora para sacrificar la dama porque sabía que era un asunto grande y calculé bastante. Luego del sacrificio calculé varias jugadas las que van a venir ahora y luego de mí, en mis cálculos eh, mi conclusión era que el sacrificio no era bueno. ¿sí? Objetivamente este sacrificio me parecía por lo menos dudoso. Pero con todos los que le hablé antes de la parte psicológica de la partida, me parecía que de todos modos, a pesar de que objetivamente no sea buena, le iba a incomodar a mi rival. Ya que iba a pasar de una posición que se perfilaba como una pequeña, clara ventaja, sólida, posicional, sin muchos riesgos, a una posición mucho más irracional donde él sabe que si empieza a cometer errores, las cosas se le pueden poner complicadas. Y generalmente cuando uno juega contra un jugador eh, de mucho menos celo que uno, quizás uno no espera tanta irreverencia, ¿no? que tampoco respeto. Entonces, generalmente cuando uno toma ese enfoque, eh, suele confundir un poco al rival y esto es lo que yo procuraba con Bacard, sumado a todo lo que me había contado Spassky acerca de la personalidad de mi rival. Así que, y por otro lado también decidí que la vida era una sola y si no sacrificaba a la dama en esta oportunidad jugando en el primer tablero de, de Gibraltar. Eh, cuándo lo iba a hacer, ¿cierto? Si no, ¿qué le voy a contar a mis nietos el día de mañana? No, jugué contra Bacrot, acá podía sacrificar la dama, pero me fui y me ganó en 40 jugadas. No tiene mucho sentido. Así que me fui por este camino y ahora tienen que ser ustedes los que elijan dónde mover este alfil, cuál les parece más preciso. Algunos proponen, Rafael aquí propone retroceder al fila h6. Otros como el Rox 79, el Rox, perdón, propone el fige 5, lo mismo que Albert. Eh, en fin. Son varios los que los que proponen el fige 5 y efectivamente felicitaciones para los mismos porque se trata de una jugada bien precisa, ¿sí? Uno de los trucos que vamos a ver en el alfil en G5, la virtud que tiene es que defiende el peón de 7, pero también alfil H6 que parece un poco más segura porque el alfil se aleja más. Yo tenía miedo que luego de caballo B6, si quiero traer una torre a A5, por ejemplo, me puedan jugar dama E1 y si la torre se va, la dama aparece por H4. Estoy mostrando una variante tentativa para mostrar las dificultades del alfil en H6, donde me pueden hacer un ataque doble. Así que mejor dinámicamente el alfil en G5 defendiendo el peón de 7, mi rival juega a caballo b6 y ahora nos amenazan las torres, ¿dónde ponemos esa torre de 8? ¿Qué les parece? Muy bien, muchos alfil G5, ahora caballo B6, nos amenazan la torre. ¿Dónde vamos con esa torre? Algunos, Checa Mix propone torre D8 protegiendo la torre, una jugada sólida, no está mal. Pero si ya estamos en el baile, tenemos que bailar, ¿cierto? Torre B8, torre D8, probablemente las mejores jugadas. Pero yo estaba, cuando vi el alfil por B2, me enamoré de una idea muy loca y es la que quería llevar a cabo. Que jugar la torre A5. ¿Sí? ¿Por qué esa torre en A5 es algo que ya vamos a ver dentro de un par de jugadas? Pero tenía intenciones muy extrañas ese día para con mi rival. Por ejemplo, acá él me hace una jugada súper agresiva que es G4. Que parece un movimiento muy bueno. Ahora vamos a volver a la partida. Contra Dama E1, si amenazaban directamente la torre, porque la torre en A5 parece una pieza media extraña en esa casilla, ¿Cuál se les ocurre que era mi intención de negras? ¿O qué juegan ustedes de negras? ¿Qué importa cuál era mi intención? Ustedes piensen que harían ustedes, que seguramente les va a salir mejor. Así no fue la partida de e 1. Pero solo se los muestro para mostrarles cuán alterado me encontraba ese día. Y varios están preguntándose qué pasa con esa jugada. Acá Puzzle me dice Torre A8, eso sería una jugada bien, bien chistosa en todo caso. Algunos proponen caballo de 3, cuidado con caballo de 3 que me come la dama entera en, en A5. Ecuador propone caballo B3, pero ahí peón por caballo y la torre sigue en el aire. Parece que con lo decir alterado los varía <laughs> los un poco. A veces uno intenta dar una pista y termina haciendo todo lo contrario. La verdad es que ustedes, más allá de lo que yo digo, piensen con independencia de sus jugadas que es la mejor manera. Mi idea era más loca, están proponiendo mucho caballo b3 mucho caballo d7 pero esas jugadas simplemente o me comen el caballo después la torre está en a5 en el aire mi idea era una idea muy extraña en esta posición que todavía por primera vez en la historia de estas clases que ya llevamos unas cuantas ya llevamos unos cuantos meses creo que nadie está acertando la idea que tenía lo cual habla muy bien de ustedes porque era una idea mala pero y y parece que nadie comparte mi, mi locura en un 100%. Lo cual también es bueno para ustedes. Y es un poco malo para mí, supongo. Me siento solo en este momento. A ver si alguien está diciendo. Ya la propuesta ni siquiera es encontrar la mejor jugada. Es encontrar. <laughs> y acá, hasta que veo aquí sí. SCDSU57 encuentra la idea. Mi idea contra Dama de 1 que me enamoró a la hora de sacrificar la torre, yo vi a toda esta variante forzada, ya que contra dama de 1 mi idea efectivamente era un torre A6 que parece una jugada bastante delirante. Pero la intención es la siguiente: contra caballo B6, torre A6 directo, no sirve de nada, porque simplemente me comen la torre y después me comen el peón. Pero se me ocurrió qué pasa si voy primero con la torre A5? Y si mi rival me quiere acosar esa torre con dama de 1, ¿qué pasa si ahora le amenazo el caballo? Y cuando me come alfil por peón por, de pronto sacrifico una calidad más con dama de menos. Y si contamos las piezas, tengo dos alfiles contra la dama y creo que un peón también. Pero la poción es bastante curiosa porque, por ejemplo, el caballo no puede volver inmediatamente porque alfil de 3 sería un ataque doble molesto. Y si, por ejemplo, me hacen dama 5, esto es lo que yo pensaba en la partida. Todas estas variantes son las que calculé. Puedo atacarle la torre cuando la torre se va, venir con el alfil en B5 y se ve una situación completamente extraña. Donde tengo dos piezas por la dama, pero el caballo en B6 le quedó un poco atrapado. Y curiosamente, sus piezas no están tan increíblemente bien coordinadas y las mías sí. Salvo la torre de F8 que está ahí haciendo alguna columna semiabierta, pero no hace cosas gigantes por el momento. Pero fíjense, mis tres piezas menores son un dolor de cabeza. Se coordina muy bien la fuerza de los alfiles cruzados, el caballo que puede ir a d3, mi torre en algún momento puedo jugar torre f4, torre d4. Su dama en a5 no es tan fácil moverla. En fin, si ponemos el módulo en esta posición, seguro que va a dar ventaja decisiva al blanco. Pero en una partida viva, una posición de este estilo, les aseguro que no es tan fácil que hacer. De hecho, pueden tomarse un tiempo para buscar jugadas de las blancas. Y, y no es tan fácil, porque si voy con la dama... Primero, ¿qué voy a atacar aparte del blanco? Este peón de 7 está defendido, que es como la debilidad de atacar. Eh, si la dama se va, el caballo puede quedarle ahí un poco comprometido eventualmente. Yo también tengo jugadas como caballo de 3 que debería pensar. Tengo también jugadas como para acosar, acosar la dama con, primero con el con fil F6. Si la dama se va mucho, también puedo ir a buscarle ese caballo. En fin... No los voy a volver locos eh, analizando esta posición mil horas porque no tiene sentido, pero sí les puedo decir que era mi intención en la partida y que a nivel práctico, objetivamente, seguro es malísimo, pero a nivel práctico me parecía demasiado divertido como para no intentarlo. De hecho, en la partida contra Caballo B6, juego a torre a 5, mi rival hace G4, yo hago alfil D7, no tengo otras grandes, alfil C8 sería muy pasivo, prefiero con el alfil en D7. Y ahora es interesante porque mi idea es que si mi rival me come caballo por alfil, yo le como. Y de pronto, a pesar de tener este material de menos, me vuelvo muy fuerte en las casillas negras. ¿sí? El peón de F4, el, perdón, el punto F4 y las casillas negras del blanco están muy debilitadas. Voy a volver con un caballo a C5 y pongo mi alfil en F4, mi torre en F4, vuelvo con la torre por A8. La compensación es absoluta. De hecho, esta posición ya a la computadora ni siquiera le gusta al blanco. Mi rival juega g4 con la intención de seguir jugando mucho más agresivo con un movimiento como dama e1. Y esta posición es una posición clave que es la que calculé cuando hice el fil por d2 de y decidí sacrificar la dama. Y contaba acá con que tenía una idea bien interesante para jugar de, de negras que fue la que me convenció al sacrificio. Esta idea junto con el otro torre a6. ¿De qué estaré hablando? ¿Qué juegan aquí de negras? Esto sí es la partida. que hace el segundo bando en esta posición? Estaba, estaba poseído ese día. <laughs> Acá Juan Luis dice que acaba de llegar y ve esta locura de posición. Sí, bueno, después en, en, puedes ver en diferido el resto de la clase si lo decías para ver cómo se llega a esta posición tan... Enfermante, ¿no? Pero lo bueno, es que es enfermante tanto para el blanco como para el negro. Así que. Eh, me vas a acordar este sacrificio que hice. Eh, me vas a acordar a un alumno que siempre andaba sacrificando piezas sin parar en las partidas y hacía sacrificios malísimos. Pero decía, pero después de sacrificar me decía, pero no sabes cómo se asustó. Me decía, no sabes la cara que puso mi rival cuando se lo hice. Después, cinco jugadas después, tenía que abandonar siempre, ¿no? Yo me sentí algo parecido. No saben cómo se asustó Bacrot después. Que me coma todas las piezas, pero ¿quién me quita ese momento de gloria? A ver, ya estamos todos en la tónica de la partida y no hay nadie que no piense en hacer torre B5. Torre B5 es una jugada entretenida, es muy parecida al torre A6 que dijimos antes. El problema que tiene torre B5 es que no nos van a comer en B5, aunque bueno, quizás nos podrían comer, pero nos comen en D7 y esa jugada nos mata cualquier tipo de ilusión que teníamos en esta partida, porque luego de comer la torre cae entera. Y sería una historia bien trágica. Así que, ¿qué podemos hacer mejor? Y algunos ya están dando con las jugadas. Eh, muy bien, son unos cuantos los que ya están acertando. Como les digo, Torre B5 falla tácticamente, pero Francesco, Pesuto, eh, Agar Royal 2002, son muchos los que están sugiriendo la jugada. Veamos aquí Garete también, Jodín, un clásico de las clases, Pere Ecuador, en fin. Ya son muchos los que están, están subidos ahí en este, en este ataque enloquecido que estoy haciendo de negras y encuentran que no hay que retroceder la dama, como diría Kasparov, la mejor defensa es el ataque. Obviamente, no todos los días se aplica eso, pero aquí efectivamente alfil B5. Esta era mi intención, una jugada extraña. Me atacan la torre y vengo con el alfil a B5 atacando su alfil. Sinceramente. Esta es la posición que yo evalué y que calculé un par de jugadas más aquí cuando hice eh, este sacrificio. Voy a volver atrás un par de jugadas para mostrarlo para los que llegaron algunos que llegaron tarde. Aquí este sacrificio que empieza con el fil por b2, sacrificando la dama por algunas piezas. Esta variante caballo c4 y caballo b6 me pareció una continuación muy lógica. Jugar la torre d8 me parecía muy pasivo, entonces. Mi propuesta fue, voy a sacrificar la dama siempre y cuando tenga una continuación activa de ataque. Si no tengo una continuación activa, no voy a sacrificar la dama porque me van a ganar nomás. Pero si veo que puedo tener una continuación activa, G4 me parecía algo lógico de mi rival y Dame1 también. Eh, si veo algo activo, lo voy a hacer. Y cuando encontré este el B5, me pareció una posición demasiado entretenida como para no jugarla, independientemente que objetivamente sentía que probablemente mi rival estuviera bien. Pero con el alfil B5... Puedo asegurarles que mi rival se mostraba completamente confundido y molesto, quizás por mi juego irreverente. Eh, después de todo, como les decía varias veces, se trataba de un jugador de elite. Así que con el Phil B5 él se empieza a ver muy confundido. Y de hecho acá hace una jugada que se trata de un gran error. Aunque parezca paradójico, quizás lo mejor era volver con el caballo a casa, con caballo C4, y objetivamente las blancas siguen llevando teniendo una, una buena posición, aunque luego del alfil por, el por torre a 8, creo que ya hay eh, una compensación de mi parte. Me parece que la idea de G4 con Dama E1 era una idea tentadora, pero no era tan fuerte, era mucho mejor jugar Dama E1 inmediatamente, y creo que mi rival omitió por completo al B5, pero un error, como suele pasar en ajedrez, lo llevó a cometer otro, eh, y por eso me refiero a Dama por A5. Después de todo mi rival sigue capturando material, yo hago alfil por E2 y eh, probablemente él contaba con que en esta posición podía jugar dama E1. Mover la torre sería muy peligroso porque si llego a entrar con el fill por F3 hack acá, eh, la situación parece bien mala. Pero mi rival contaba con volver la dama E1, que se cambien un par de piezas, que se esclarezca la posición y al final de cuentas tener una ventaja material y una posición técnicamente... Eh, eh, bien realizable esa ventaja por decirlo de alguna manera sin embargo contra dama de uno la pregunta es qué hacemos de negras qué juegan ustedes porque acá se lleva una pequeña sorpresa que para el nivel de él es algo que es extraño que omitiera pero eso muestra cuán confundido se encontraba Yo estaba muy feliz con haber hecho ese fil b 5 que me amenaza en la torre y mover el fil. Estaba completamente contento con eso. Y ahora, bien, 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 bien. Están todos, como siempre, un alto nivel aquí en Chess24. Veo que están todos entrenadísimos con toda la programación que hay. En... Este fantástico portal también me imagino que habrán estado siguiendo el torneo de las naciones que estuvo bien bueno con las transmisiones que se hicieron aquí. Eh, a ver, ¿qué están proponiendo? Muy bien, muy bien. Aquí prácticamente todos. Aquí Pablo Díaz está sugiriendo torre por F3. Cuidado, Pablo, porque te hago dama por el fil en E2. Esa jugada sería muy fuerte. Pero me llama la atención que nadie propone comer la torre porque en ese caso las blancas. Recapturan, siguen teniendo un material de ventaja, tienen la dama contra una torre, un alfil y un peón, eso es ventaja para el blanco, pero aparte la dama va a empezar a ir coordinando con su caballo y las negras pueden acá intentar aguantar, hacer una resistencia, pero lo más probable es que lentamente el blanco vaya superando al negro en esta posición. Sin embargo, mi intención cuando me metí en toda esta línea del fil B5, dama E1, era que aquí tengo alfil por F3 jaque. Y este simple eh, captura de peón en vez de capturar la torre es algo que mi rival omitió por completo. Como les digo, para un jugador de 2700 se trata de una omisión gigantesca. Solo eso muestra lo confundido que estaba. La idea es alfil por peón y luego de rey G1, ahora, ¿qué hacemos continuando el juego de ataque? El material sigue siendo en este caso dos alfiles contra la dama, pero el rey... Blanco se ve un poco comprometido, así que estamos en el baile, hay que bailar. ¿Cómo seguimos atacando? Aquí Pablo Díaz eh, sugiere caballo de tres, Jodín, en fin, todos están sugiriendo lanzarse con el caballo de tres. Hay un jaque en e6 que habría que calcular. Intenten profundizar dentro de cada uno dentro de sus posibilidades. Pero muy bien, muy bien, veo que es prácticamente unánime el caballo D3. También alguien está proponiendo torre F4, de hecho unos cuantos proponen torre F4, Soilo y algunos más. Si torre F4, una jugada activa, creo que me podría molestar simplemente que me hagan H3. Porque me evitan el torre por G4, que obviamente era una amenaza muy fuerte, pero ahora con H3 mi rey se siente más seguro, también tiene más casillas. Así que no, Torre F4 creo que no es muy buena jugada. Mejor acá Rodrigo dice la jugada como 5 veces la puso. Eh, caballo de 3, muy bien. Muy bien a Rodrigo y a todos los que encontraron que hay que seguir atacando con caballo de 3, hay que seguir yendo para adelante. Y contra el jaque, simplemente irnos. Se podría haber jugado Rea H8, yo juego el Rea G7. Las dos jugadas tienen eh, virtudes y defectos, pero las dos eran correctas. Y ahora, bueno, como para. De pronto tengo dos piezas por la dama, pero hay un ataque bien molesto. De hecho, vamos a ponernos un poco en los zapatos de Bacrot. Porque a partir de ahora, debo decir que pasa algo muy interesante. Y es que claramente la partida de Bacrot estaba, había estado confundido por mi, mi estilo de juego y no se estaba hallando, pero en un momento, después de que eh, eh, mi rival se cuelga este alfil por F3 y todo, como que el tipo en vez de colapsar o caerse, ya no estamos en la jugada 30 acercándonos o ya estamos en un apuro de tiempo fuerte, creo, en vez de caerse, el tipo ahí muestra su categoría y se empieza a jugar rápido y empieza a encontrar las mejores jugadas defensivas. ¿sí? Y eso es una cosa que tienen los jugadores muy fuertes, ¿no? que no se terminan de derrumbar, tienen la capacidad de, 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 de volverse a, a rearmar y de pronto cuando las cosas van mal, sacar su mejor nivel. Y eso es algo en lo cual la mayoría de nosotros fallamos, ¿no? Generalmente cuando estamos atacando somos todos grandes campeones, pero cuando las cosas van mal, ¿a quién no le ha pasado de derrumbarse y perder partidas sin, sin oponer toda la resistencia posible? A quién no le haya pasado que lance el primer peón. Eh... Hmm. Acá Rodrigo me dice que tiene, que tiene un lap. No, no hay problema, Rodrigo, solo está bromeando. Eh, entonces, ¿qué hacemos aquí de blancas ahora? Luego de Rey G7, eh, porque la posición es comprometida de pronto. Muy bien, son varios los que están encontrando, estamos preguntando por el blanco ahora, ¿eh? Varios que están encontrando la jugada defensiva correcta. Por ejemplo, a mí me ha sido una ilusión, estamos como apurados de tiempo, y a mí me hacía una ilusión gigantesca que mi rival me jugara caballo de 7. ¿Sí? Y contra el caballo de 7, por supuesto, ¿qué hacemos de negras? Mi rival me hizo caballo de 7, la vida no suele ser tan buena como esto, o mi vida quizás. No sé, la de cárcel, creo que le pasan estas cosas todos los días. Por algo será, ¿no? Pero muy bien, contra caballo de 7. Acá, felicitaciones para los que encontraron que caballo F4. Digo, tenía una ilusión, debo decir que era una ilusión infantil, pero que mi rival cayera en una trampa que era caballo de 7 a caballo F4 me quisiera hacer caballo por torre, con la intención que si le como... De pronto me empieza a comer con jaque, después me come y tiene torre de ventaja. Digo, ¿podrá ser que mi rival está tan confundido que me haga caballo de 7, caballo F4 y a caballo por torre yo pueda hacer el acto despiadado, como me gusta llamarlo, del jaque mate con caballo en H3? ¿Será tan buena mi vida como para merecer esto? ¿Sí? Y la respuesta es negativo y mi rival hace la jugada que... La mayoría de ustedes están encontrando la única jugada buena que es h4, darle aire a este rey para evitar la amenaza de caballo f4, caballo h3 por supuesto, muy infantil pero entender que un jugador que está en el top 10 mundial se cuelgue se mate, creo que desde los 5 años eh, que debe ser capaz de evitarlo. Pero bueno, la ilusión es que uno tiene en la partida en el fragor de la batalla, uno fantasea, ¿no? H4 y ahora cómo seguimos atacando con h4. Yo también tengo que tener cuidado acá con mi posición. Debo decir, mientras ustedes van pensando qué hacer contra H4, debo decir que yo siempre tenía la fantasía en Gibraltar, es uno de los pocos torneos en el mundo que tiene un premio a, a la mejor partida, el premio de belleza. Y yo cuando ya sacrifiqué la dama y las cosas estaban así, durante la partida no podía evitar pensar, uy, con esta me gano el premio de belleza. Y son esos pensamientos que no tienen nada que ver con un buen rendimiento durante la partida que, <laughs> que nos echan para atrás, ¿no? Debo confesar que por momentos estaba demasiado emocionado con lo que estaba pasando en el tablero y eso me sacaba de, de mi centro y de pronto, como vamos a ver, no me permitió jugar todo lo preciso que la posición requería. ¿A quién no le ha pasado también eso? Estar en la partida y de pronto estar pensando Uy, esta, cuando se la muestra a los amigos, la que le hizo a Bacrot, ese tipo de pensamientos infantiles, pero creo que todos los hemos vivido jugando partidas de, de ajedrez, ¿no? Hay que luchar contra eso Hay que luchar contra ese tipo de. de. de locura ajedrecística H4 Bueno, muchos proponen el fill por H4. Contra el fill por H4 mi rival tenía una trampa y es que me juega en Dame 3 y de pronto me están haciendo un ataque doble muy molesto. Y cuando vengo con el caballo en E5, hay una jugada también muy molesta como caballo de 7, un truco táctico bien bueno, amenazando las dos piezas. Cuando le como el caballo, me comen el alfil y todo esto termina en una simplificación, donde al final se fue mi ataque, el rey en G1 ya no está susceptible a esos ataques negros y por lo tanto la dama debería imponerse sin mayores problemas. En este final, bueno, todavía habría algunas posibilidades de fortaleza con el caballo en C5 y el alfil en G5, pero creo que las negras terminarían perdiendo. En fin, mucho mejor contra Rey G7, es la jugada que varios están proponiendo, otros no, y se trata de contra H4, quiero decir, jugar primero caballo F4, amenazando a la dama. Eh, la dama se tiene que ir, en este caso se fue a D7. Otra virtud de caballo F4 es que cuando la dama se va a D7, le quita la casilla. Al caballo. Y eso es molesto. Eh, por otro lado, claro, la dama tampoco puede ir a cualquier lado porque no sé si dama de 3, por ejemplo, caballo H3 y la capturo. Así que dama de 7. Y ahora caballo de 2 jaque. Rey H2. Alfil. ¿Qué hago con mi alfil? Me lo están amenazando. Aquí de pronto digo, le hago alfil casi mate en F4, pero casi mate no sirve de nada. Y de pronto, por ejemplo... De pronto, luego de rey h3 única, alfil e5, eh, porque me amenazaron el alfil de f3, y una jugada como caballo c4, son las blancas las que están, las que están ganando. ¿sí? Después de todo, mi rival tiene dama de más. Le puedo dar un jaque muy peligroso, pero el rey se va h2. No hay ningún descubierto demasiado fuerte y el caballo amenaza el alfil de 5. Y también se amenaza el alfil de f3. Esta posición sería ganadora para el blanco. Por lo tanto... Eh, a pesar de estar distraído, tampoco tan distraído como para no ver esas cosas, acá me como el peón de H4, lo cual está bien. Mi rival quiere traer desesperadamente el caballo al juego y por eso juega caballo C8, quizás una jugada un poquito imprecisa. Eh, y contra caballo C8, aquí omito una posibilidad fuerte, debo confesar. Aquí tenía una idea bien fuerte que era jugar, se las voy a mostrar porque todavía queda mucha partida y muchas cosas para ver, pero podría haber hecho torre F4 y mi ataque es brutal, porque por ejemplo después de caballo por E7, alfil G3 jaque, rey H3, alfil por G4, rey H3 sea única, y básicamente se recupera la dama con un final con calidad de menos, pero por tres peones, y ese final sería un final técnicamente muy ventajoso que por supuesto todavía tenemos que ganar de negras, pero sería una, una buena posibilidad. Yo le hago torre F7, prefiero defender en E7, porque digo, mientras tenga la torre en F7 ahora, su caballo en C8 queda especialmente torpe, y mi rival hace dama E8 un tanto imprecisa, reh 3 era mejor, hay que decirlo, y luego de dama E8 vamos a hacer a una posición muy entretenida, porque ahora seguimos con el fija que estoy mostrando algunas jugadas rápido. Después ustedes pueden tomarse eh, el trabajo de analizar y buscar algunas subvariantes, pero como queda mucha partida y muchas preguntas, eh, vamos a ir matizando los tiempos. Aquí le lanzo un jaque a g3, casi mate. Me juega re h3 y pongo el alfil en e5. Esto me parecía muy fuerte, porque ahora tengo distintos tipos de amenaza, pero principalmente como unos caballos f4, medios brutales. De hecho, es bien difícil aquí la posición de mi rival. Por ejemplo, si intenta devolver la dama para llegar a este final, lo cierto es que luego de caballo F4 o incluso rey E8, eh, por ejemplo, rey E8 parece muy fuerte amenazando un doble aquí, y cuando el rey se va, caballo F4 jaque, me como el peón de D5 y tengo un final con 4 alfil y 4 peones por la torre, eso ya es demasiado sería un final bastante sencillo de ganar el caballo también le quedó mal en, le quedó super mal en c8 así que acá con el file 5 eh, mi rival tiene una situación difícil cómo defienden en esta posición que juegan de blancas <fíde> Aquí Taller Ricard me dice, sea cual sea el resultado, nosotros le damos el premio a la mejor partida. Bueno, 10 años luego de disputadas, es un premio que eventualmente lo, lo recibo con mucho honor. Me alegro que les esté entreteniendo esta, esta partida que estamos viendo. Qué podemos hacer de, de, de blancas, ¿no? Alfil e5, el rey está sucumbiendo a un ataque fortísimo con caballo f4 y veo que son varios los que están encontrando la jugada correcta, que es torre por f3. Mi rival tiene que entregar algo de material porque si no la cosa va a terminar muy pero muy mal. Por ejemplo, si caballo por e7, creo que sería muy fuerte algo como caballo f4 jaque y luego cuando el rey se mueve a g3 o a h2 como mínimo caballo por D5, otro jaque y cuando nos damos cuenta ya el material empieza a estar a favor de las negras, ya son tres piezas y peones por la dama. Así que tiene que devolver con torre por F3, única para sobrevivir, él lo hace rápidamente. Yo le hago torre por F3 jaque. Rey G2 también, esa jugada es prácticamente única, supongo que Rey H4 es demasiado, demasiado suicida. Así que rey G2 obviamente. Y ahora, ¿qué jugamos con negras? Yo juego. En este caso, juego torre F8. ¿sí? Me pareció muy interesante hacer torre F8 para que cuando me coman en 7 hacer torre F7 y que sea mi turno de vuelta. Lo cierto es que también podría haber hecho la sólida torre F7 y luego de caballo por F7, caballo por F7, por ejemplo, jaque. Rey aquí torre f8 amenazando a la dama dama de 7 sacar el rey esta es una es un, es una variante muy de computadora dama por b7 y caballo h3 según la computadora ya sería una variante ganadora para el negro porque el chiste está en que por ejemplo hay una amenaza muy concreta y es que no sé si mueve cualquier cosa estoy entrando con jaque y contra torre jaque no se puede ni re h1 por torre H2 mate, por supuesto, ni tampoco se puede rey por caballo por torre H2 mate. Por lo tanto, en este caso, las negras, las blancas, tendrían que devolver la dama y llegar a un final eh, donde tienen peón de menos y un alfil mejor al caballo. Este final técnicamente se debería poder ganar sin grandes, grandes dificultades, aunque por supuesto hay que ganarlo. Pero todo esto es una línea de computadora. Yo soy un ser humano y ahí estaba súper apurado de tiempo. en la jugada número 38. Imagínense para el control de las 40, cómo estaríamos con el reloj jugando esta partida tan loca. Así que le juego Torre F8 intuitivamente. Mi rival hace dama por peón y le hago Torre F7. Y digo, ok, sacrifiqué el peón, pero gané un turno. Y debo decir que Torre F8 también fue una jugada muy fuerte. Tampoco estuvo mal. Ahora hacemos eh, Caballo F4 Jaque. El Rey. Se viene F1. Y aquí, ¿qué jugarían de de negras? Porque hay algo muy fuerte que yo no hice. Ni siquiera lo soñé. Eh, ya incluso pasado el control de tiempo, pero ya no. Mi próxima jugada, ya, típica jugada 41, primer juego después del control del tiempo, que uno sigue con la inercia, el apuro. Y suele jugar rápido. Ustedes saben que muchos de los errores decisivos en ajedrez se hacen en la primera jugada después del apuro de tiempo. Como que uno sigue con la inercia y ni bien eh, pasa el control. O juega rápido y se equivoca o se relaja. Pero la jugada 41 suele ser una jugada súper difícil. <laughs> Así que ¿qué jugamos aquí? Me alegro que a muchos les estén gustando esta partida. Sinceramente es una partida que he mostrado. No recuerdo si. No sé si la he mostrado en clases alguna vez. Me parece que es la primera vez que lo hago. Porque vamos a ver que igual no, no me quedé especialmente feliz con lo que sucedió. Así que creo que es la primera vez que la muestro. Así que me alegra que, que les esté gustando. Que Emilio pide, pide saludos, no sé si es a mí, pero por las dudas los saludo. Emilio Maíz y qué opinan, a ver. ¿Qué jugamos acá? Bueno, todo el mundo dice la jugada que yo hice, la famosa 41, que es caballo por D5. Es una jugada que parece muy normal, comer un peón con jaque descubierto y la hice, no la pensé mucho. Curiosamente la computadora encuentra una solución que se las voy a decir porque me parece medio imposible, pero curiosamente H5 y empezar a tirar el peón H, aunque parezca chistoso, Ganaba prácticamente en el acto. ¿Cuál es la idea? La idea es que el peón H va a empezar a avanzar y las blancas no tienen eh, tiempo de coordinar sus piezas. A veces la amenaza es más fuerte que la ejecución, como dicen. Por ejemplo, si caballo 7, caballo por D5. Y ahora no solo jaque, sino que después me como el caballo N7 y ya es dos piezas y torre y peones contra la dama. Mucha ventaja. Entonces mi rival no puede hacer caballo 7. Supongamos que en vez de caballo 7... Eh, si empieza a arrancarse con el rey para este lado, ok, pero el peón puede llegar a ser muy peligroso. Corona avanza hasta, H5, hasta H1 y es difícil de frenar. Y uno de los chistes de esta poción es que si el rey quiere venir, por ejemplo, a G1 para frenar el peón, aparece esta secuencia: jaque. Jaque. Y jaque mate. Qué bonito, ¿no? Entonces de pronto está esta idea de H5. La amenaza de los descubiertos es más fuerte que la ejecución, que hace el descubierto inmediatamente, como se suele decir en el ajedrez, la amenaza es más fuerte que la ejecución. Y H5, ese peón, termina de desequilibrar la posición a favor de las negras. Por supuesto, yo no, no soñé ni con eso, me comía el peón con jaque, yo me como el peón y después veo. Tampoco no vi que tenía mates directos acá, no vi motivo para el cual no comerlo y así lo hice. Mi rival juega Rey E1. Pero curiosamente la poción, acá le hago. No tengo ningún mate directo ni mucho menos, pero digo, me amenazan el peón de A4, lo juego A3. A si en algún momento le como el peón de A2, el peón de A3 puede ser peligrosísimo. Y acá mi rival, completamente al toque, las últimas jugadas me las venía haciendo rápido, eh, me juega Dama E6. Él luego del apuro siguió, dijo: Si mi poción no es buena, por lo menos le voy a poner presión en el reloj y me sigue jugando rápido para hacerme pensar. Y aquí. Tenemos una posición que les toca jugar a ustedes, es una posición crítica de la partida. Mis últimas jugadas no fueron precisas, ni el caballo por d5, ni el torre f8, ni la a3, les mostré por lo menos dos oportunidades de donde dejé pasar la victoria. Y acá había pasado el apuro de tiempo en Gibraltar, se juega un ritmo bien largo, así que tenía 50 minutos para para pensarlo el apuro de tiempo hasta un segundo control en la jugada 60. Sin embargo, la posición ameritaba mucho tiempo y qué ustedes de negras. Porque aquí literalmente yo me empecé a volver loco calculando variantes. Tenía demasiadas opciones tentadoras. Aquí Guanches dice que se va a notar la amenaza es más fuerte que la ejecución. He hablado en muchas clases sobre esa frase. No sé si es de Tarra o de Tartakower. O algunos, no sé, siempre se la adjudican a Nimsowicz. Por algún motivo se las adjudican a Nimzowicz, todas las frases del ajedrez. No tengo claro de, de quién es la autoría de esa frase, pero la encuentro genial. Algunos dicen el FIG C3, muchos dicen Matías, Manuel, muchos dicen el FIG G3 también, Jaque. Y ahora yo tenía 50 minutos. Eh, y me empecé a volver loco. ¿Sí? Porque empecé... Digo, tengo una posición que debo tener mucha ventaja. Pero mi rival hace dama de 6 Que es una jugada de centralización de dama súper precisa. Y acá empiezo a ver variantes. Y digo, lo voy a inmortalizar. Eh, tengo que darle mate o algo tiene que pasar con esa dama N6. Y me empecé a gastar todo mi tiempo. Típico error. De empezar a gastarse todo el tiempo y quedarse apurado sin una mayor razón. Y acá... ¿Qué jugamos? Bueno, muy bien, muy bien Christopher Luna, muy bien Pablo Bazán. Son varios los que están encontrando la idea correcta. Lo que a mí me pasó acá es que empecé a ver muchas variantes fantásticas y en ninguna vi el remate, pero de pronto me vi como hipnotizado por la belleza de algunas variantes. Por ejemplo, les voy a mostrar algunas de las variantes que vi. Eh, en esta posición... Déjenme buscarlo un segundito. Quiero buscar la variante sin decir la jugada. Tengo demasiados análisis de esta posición. Pero una de las ideas que vi, por ejemplo, empecé a ver qué pasa si le hago el C3 jaque. Que algunos le están diciendo. Mi rival no puede ir a E2 porque caballo F4, obviamente, le gano la dama. Entonces se tiene que ir a D1. ¿Y qué pasa si ahora le doy otro jaque? Porque si de pronto mi rival juega rey E2, caballo F4, o mejor incluso torre 1 y le gano la dama, tiene única rey C2. ¿Y qué pasa si le doy otro jaque en F2? No tiene tantas opciones. Si se empieza a ir para acá abajo, incluso si se descuida, esto puede terminar en un mate. O si va para el otro lado. Tampoco mejora tanto su destino porque después de caballo jaque eh, también es verdad que aquí le recupero la dama y me quedo en un final como con tres penas de ventaja. Entonces contra jaque en f2 única rey b3 y qué pasa si hago jaque y de pronto en la partida veo un fantasma y digo qué pasa si le hago jaque en b2 me juega rey c4 yo le doy torre b4 jaque si me juega rey d3 caballo f4 por ejemplo le gana la dama pero si me hace rey por caballo, torre de 4 mate. Y digo, ¿qué pasa si hago este mate en la partida Bacrot, no, un jugador de elite en Gibraltar? Digo, ya está, no puedo jugar una partida más en mi vida. Tiene que ser la última partida que juego en el ajedrez si doy este mate. Y empiezo a ver estas variantes increíbles. Pero de pronto la empiezo a repasar porque tengo tiempo y veo alfil se 3 jaque, rey de 1, torre jaque, torre jaque. Torre jaque, si rey C4, que parece un ataque doble fortísimo sobre el caballo y todo, un mate artístico en D5. Pero, ¿qué pasa si me hace rey por A3? Y de pronto veo que me hacen rey por A3 en esta variante. Y no tengo absolutamente nada. No solo no tengo nada, sino que estoy prácticamente perdiendo. Porque de pronto me amenazan el caballo. No tengo ningún jaque. En fin, toda la línea falla por este rey por A3. Entonces, acá viene ya. Acá me empiezo a poner nervioso porque por un momento me siento muy cercano a la gloria ajedrecística y un rey por A3 frustra toda mi intención. Digo, bueno, pero algo tiene que haber, ¿no? Si no es el fil C3, será otra cosa. Y le juego al fil G3, jaque eh, por unas variantes que ahora vamos a ver. Pero primero quiero felicitar a los que encontraron que en esta posición lo mejor no es ir directamente al mate, sino jugar una jugada más bien técnica, como caballo F4. Y como me dijo Spassky, luego de la partida analizando la, eh, analizando la misma, él acá me, me criticó que dijo que no una posición técnicamente ganadora no tengo que estar buscando una victoria táctica, salvo que haya algo táctico forzado, simplemente puedo jugar técnico y ganar lentamente. Aunque debo decir que caballo F4 la vi en la partida, y luego de Dama B3, Torre C7, me molestaba mucho la jugada Dama B6, porque no puedo torre por caballo, por Dama por B3. Y en la partida vi caballo D5 pero que me vuelve en dama B3 y no veía muy clara esta posición. Luego cuando analicé en aquel momento con las computadoras, las computadoras acá me dan una ventaja muy grande. Y pensé que mi gran error había sido no hacer caballo F4. Pero hoy en día cuando repasé la partida para esta clase con los módulos más modernos, encuentro que la misma computadora aquí, yo había analizado muchísimo esta posición con caballo F6, pero luego de dama B6 muy buena de vuelta. Encuentra que la poción es mucho más complicada de lo que parece y si bien tengo ventaja de negras luego de 5, eh, técnicamente la poción me juega en caballo de 6 y es realmente una poción difícil. La ventaja aparentemente la había votado un poco antes y cuando mi rival me juega dame 6, sigo con ventaja pero no es tan grande. Así que si he de criticarme tendría que ser antes cuando hice el torre F8, en el torre F7, en fin, de a poquito la fui perdiendo. Y acá le hago alfil g3 jaque, porque de pronto sueño nuevamente con la gloria con la siguiente variante. Mi rival juega rey D1, fíjense, hace todas las únicas. En caso de rey D2, yo veía torre jaque. Si rey D3, caballo F4, y si el rey se va por aquí, alfil F4 jaque, y nuevamente todo esto termina en mate, porque si por ejemplo rey B1 caballo C3 jaque rey a1 y acá tengo mate no mate ahí no porque está la dama en a2 el mate mejor es en f1 perdón y contra el f4 jaque y rey d1 también una variante parecida a la que ya vimos antes donde recupero la dama con muchos peones de ventaja entonces empiezo a calcular bueno alfil g3 jaque mi rival única rey d1 torre f1 jaque eh, alguien me pregunta, Nicolás Halley, Spassky, el ex campeón mundial. Sí, antes comentaba que tuve la oportunidad en este torneo de poder tener de, de profesora Spassky un lujo absoluto y que me ayudara a preparar esta partida y otras más. Eh, torre F1 Jaque, eh, mi rival juega Rey C2 y ahora Torre F2 Jaque. Yo estoy ilusionado con el hecho que nuevamente, si Rey D1, Rey C1, Rey B1, pierde por caballo C3 o alfil F4, como vimos antes. Rey B3, Torre F3 Jaque, calculada toda esta línea forzada, por ejemplo, aquí Rey A4, ¿sí? Única, y ahora, ¿qué jugamos? De negras. Me imagino los tengo un poco mareados con la parte final de la partida, hasta yo estoy un poco mareado viendo lo que pasó. Pero todo esto sucedió en la partida. Resulta que cuando hice el fige 3 jaque, vi esta variante forzada y vi un, un fantasma en esta posición que me parecía muy bonito. Y es el, a ver si, si se les ocurre cuál es. ¿Qué jorean aquí de negras? Algunos sugieren caballo B6 contra caballo B6, creo que me juegan rey B6. Caballo B6, caballo por caballo, cuidado, hay un caballo en C8. Otros proponen b5 jaque. Fíjense, b5 jaque. Si b5 es chistoso, porque rey por b5, caballo c7 gana. Y contra b5, única jugada rey a5. Esta jugada la calculé. Y dije, pucha, calculé toda la variante con el de 3 b5. Y digo, voy a inmortalizarlo de vuelta, pero veo rey a5. Y de pronto no tengo... El rey se, se escapa nomás. Me gustaría hacer fil e1 jaque, pero está la dama. Entonces, ¿cuál será el truco? ¿Qué habré calculado aquí? Mal que mal. Contra rey A4. Fíjense esto. Contra B5 Jaque, rey A5 llega justo a zafar. Nicolás Javier dice: a Nesmedinov no se le escapaba esta poción completamente de acuerdo, ¿no? Netzmeinov, uno de los grandes genios del ajedrez. Una de las curiosidades, de Netzmeinov tiene muchas partidas famosas, una que le gana a tal, otra a Que algún día vamos a hacer una clase sobre él, uno de mis jugadores favoritos, y de hecho parece que él era tan fuerte no en ajedrez como en damas, y muchas veces hacía simultáneas a ciegas de ajedrez y de damas al mismo tiempo. <laughs> era a Lopilsbury, era famoso por eso, y también era, un creo, doctor en matemática, en fin, se trata de uno de los grandes genios del ajedrez. A él no se le escapan estas posiciones. Quien fuera next para ganar estas posiciones, ¿cierto? De hecho, esta posición a mí ya se me escapó hace rato. Porque cuando me dice el FO la gana. No sé si el FO le gana esto en un pensado back cross, debo decir. Por más amistad que me une con, con el FO y lo considero un grande, ahí me parece, Roberto, que exageraste. Eh, <laughs> o quizás sí, quizás va y le gana nomás, ¿eh? ¿por qué no? Todo es posible con ese muchacho. Eh, quizás va en Albornoz y le gana, ¿no? Jugando en Albornoz, como hace algunas clases. Fíjense, acá ya muchos están diciendo las jugadas. Edwin, en fin, son varios. Y claro, yo acá vi, vi toda esta variante forzada de muchas jugadas atrás. Como les digo, me puse a calcular: jaque, jaque, todas únicas. Jaque, jaque. Eh, rey a4 digo si b5 rey a5 pero digo qué pasa si hago torre f4 jaque que es la jugada que sugieren todos ustedes eh, básicamente la idea es muy simple si rey b5 caballo c7 doble si rey a5 b6 jaque y se vaya tanto con el rey a a6 como a b5 caballo c7 doble gano y contra torre f4 jaque algunos pueden preguntar qué pasa si rey por peón y digo si rey por peón Torre F3 jaque, si viene para atrás al file 5 le empiezo a hacer una, una línea de mate que vimos antes y si en vez de venir para atrás viene para adelante ahora le juego B5 jaque no puede re por B5 por el doble en C7 y en vez de eso viene a A5 pero ahora que no está el peón de A3 porque con torre F4 y torre F3 las blancas capturan el peón vengo con la torre A3 jaque rey por b5 única y le doy doble y gano la partida así que calculo esta variante cuando hago alfil g3 y digo ok llegó el día Rubén fuiste un, fuiste un buen muchacho dedicaste muchos años al ajedrez te mereces esto y cuando llego a la posición y juego torre f4 jaque mi rival juega la única rey b3 y se me parte el corazón porque básicamente luego de, de rey b3 única jugada no capturar el peón de a3 contra torre f3 jaque me hace rey a4 y comprendo que no tengo más que tablas. Pero como estaba completamente indignado dije... Eh, al demonio con las tablas. Yo sigo jugando a ganar acá contra ese rey de a4. Y acá ya me quedan 2 minutos en el reloj y mi real tenía como 50. Porque estaba jugando rápido. Y le juego caballo c7. De pronto, para intentar engañarlo de alguna manera. Pero claro, luego de dama 7 jaque... Tengo que volver con la torre a para defender el caballo. Y luego de dama d8... De pronto comprendo que en esta posición ya eh, no está pasando nada especialmente bueno para mí. Ya no le estoy dando mate ni mucho menos. De hecho, la computadora da su famoso C en esta posición que es completamente endemoniada. La computadora pone 0-0-0, por supuesto. Yo le juego caballo E6. Ya tengo un minuto en el reloj. Mi rival tiene mucho más. Y luego de dama E8, decido volver a amenazar a la dama. Mi rival, debo decir que acá 50 minutos contra 2 minutos, dama B6. La computadora no me da ningún tipo de ventaja en esta posición. De hecho dice que es un infierno absoluto. Pero creo que Bacrot, tan confundido como yo por todo lo que había pasado, no quería atentar al destino. Juega dama e8 y luego de caballo c7. Eh, básicamente aquí hicimos tablas por repetición. La partida se me escapa y termina siendo tablas. La verdad es que estaba tan indignado de no haber ganado esta partida que ni siquiera la presenté a este premio de belleza del torneo, que igual quizás en una de esas hasta me lo ganaba, no lo sé, no creo. Pero estaba tan avergonzado conmigo mismo de no haber logrado ganar esta partida con sacrificios de damas y todo, que es una partida que prácticamente no he mostrado en los últimos 10 años. Pero eh, pasado el tiempo, consideré que una década era suficiente luto para darme cuenta que igual la partida tiene su, su valor, a pesar de que el desenlace no es tan bueno como me habría gustado. Sin embargo... ¿A quién no le ha pasado, no? Esas cosas, de pronto hacerse toda la ilusión con un remate perfecto y en un momento una jugada que no vemos y toda esa ilusión se desvanece. De todos modos, como les digo, creo que es una partida muy entretenida para, para este espacio, para encontrar jugadas. Las últimas jugadas las mostré un poquito más rápido, eh, porque por una cuestión de tiempo y programación. Ahora dentro de un ratito empieza el torneo, el primer torneo. No, no es el primero, el torneo de Capalanca, pero la primera versión online que van a hacer. Así que les recomiendo mucho que la sigan. Y bueno, esta es la partida mía de las últimas clases. Algunos me pidieron que muestre una partida mía contra algún jugador fuerte. Fue la que se me ocurrió. Espero que les haya gustado. Y para quienes quieran apoyar este espacio, por supuesto, si les gustó la clase, se agradecen ahí los likes. Siempre vienen bien. ¿sí? Si no les gustó, darle el dislike. También bienvenido, ¿por qué no? Muchas cosas que mejorar como siempre. Pero bueno, fue una partida muy emocionante, de las partidas más locas que me ha tocado jugar. De verdad que hasta el día de hoy la miro y se me, se me queda una lágrima por no haberla ganado, por no haber hecho ese H5 o ese torre F7 en su momento. Pero la vida del ajedrecista es así. Cuántas veces me estuvieron a punto de inmortalizar y por algún descuido final terminé zafando. Siempre una cosa va para un lado y para el otro. Así que. Nada, les agradezco aquí todos los mensajes, <laughs> me, veo que me ven ahí desanimado, me están apoyando. No, ya pasó 10 años, lo tengo que superar, ¿no? Caducó, caducó la tristeza de esta partida. En fin, eh, como siempre les digo, muchísimas gracias por acompañarme en estas clases eh, interactivas que hacemos entre todos. Eh, espero verlos nuevamente el próximo lunes y a seguir disfrutando de toda la tremenda programación de, de Chess 24. A seguir disfrutando del torneo que se viene, el Capalanca, ¿sí? con grandes jugadores. Juega Alan Pichot, número uno de Argentina, Juega Eduardo Iturrizaga, en fin, Pepe Cuenca también está jugando. Va a estar buenísimo el torneo para seguir, no se lo pierdan. Y hasta la próxima. Un abrazo muy grande para todos.